Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. De vegades, les coses que ens canvien la vida no tenen una data ni una hora concreta, perquè arriben de manera progressiva i la frontera entre el que un era abans i el que un és després és una terra de ningú difusa i desdibuixada. Però l'actor Javi Martín sap perfectament el dia i l'hora en què la seva vida va canviar de manera radical. La tarda del 24 de desembre del 2011. En Javi i el seu marit han convidat una desena d'amics a celebrar el Nadal a casa. Hi ha vi, moltes rialles i la música està a tot drap. De cop i volta, en Javi, que està assegut en un esglaó de la sala d'estar, se sent estrany. Me empecé a encontrar mal, me sentí raro y tuve la certeza, la clara sensación de que me estaba muriendo, que me moría y que me iba. Y llegó un momento dado en que sentí que me había muerto. En Javi està convençut que està mort, però no vol dir-ho a ningú perquè la gent s'ho està passant bé. I la notícia de la seva defunció acabarà amb el bon rotllo de la festa. Així que es concentra en el que està sentint i a descobrir què vol dir exactament estar mort. Cerré los ojos, estaba en un lugar de silencio, de paz también, y no escuchaba nada de la fiesta, y ahí mira que había jolgorio, y me quedé ahí, me emocioné, me puse a llorar y tal. Lo que pasa es que de repente ya me encontré un rato ahí en ese espacio y dije, bueno, pues voy a abrir los ojos, a mirar qué es lo que hay detrás de la muerte, ¿no? Amb 39 anys, en Javi està experimentant un episodi de mania amb al·lucinacions i deliris, el que se sol anomenar brot psicòtic. Y era como si hubiese pasado a otro plano de realidad y estaba flipando. Aquest brot és la primera manifestació del seu trastorn bipolar, una malaltia mental crònica que té el 4% de la població a tot el món i que afecta els mecanismes que regulen l'estat d'ànim, que poden oscil·lar de la depressió profunda a l'eufòria, amb conseqüències que són devastadores si no es tracta de manera adequada. En els moments de mania de la seva malaltia, en Javi ha pilotat avions amb la ment, ha parlat amb amics morts i fins i tot ha mantingut relacions sexuals amb un esperit. Tanmateix, també ha estat ingressat en un psiquiàtric, ha tingut diverses depressions i ha estat a punt de saltar des del terrat de casa seva. Gent normal. Gent normal. Gent normal. 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 Un podcast d'Adam Martín sobre salut mental. En Javi Martín es va fer molt famós a finals dels anys 90 gràcies al programa de televisió Caiga quien caiga. O vamos a regalar unos libros de poesía. Després el programa es va dedicar al teatre i té una llarga trajectòria damunt dels escenaris, interpretant sobretot papers còmics. Ha decidit explicar la seva malaltia al llibre Bipolar i a mucha honra, publicat per l'editorial Espasa. Tenía la necesidad de contarlo porque yo cuando pasé por la depresión mi sensación era de que no iba a salir de ahí jamás, jamás en la vida. Cuando ya superé aquella fase, siempre estaba en mi mente todas esas personas que pueden estar ahora mismo en esa situación y que no ven luz, que no tienen esperanza, ¿no? Y entonces tenía la necesidad de contarles lo que a mí me había sucedido para decirles que sí, que se puede salir, ¿no? L'1 de novembre pujo a un AVE i me'n vaig a Madrid per entrevistar-lo a casa seva, al barri de Malasaña. I arribo a les 12 del migdia. És un pis de 3 plantes. A la primera hi ha la cuina i la sala d'estar, on hi ha el marit d'en Javi, que ha tingut i que té un paper fonamental en la seva recuperació i que, sense ser-ne conscient, li ha salvat la vida. A la segona planta hi ha una habitació i, a dalt de tot, pujant per unes escales estretes, hi ha el terrat, que és on ens instal·lem per fer l'entrevista. Fa un dia espectacular. ¿Cómo estás, por cierto, ahora? Porque en el libro acabas explicando que los episodios, los subidones, que dices tú, los tienes ahora más o menos controlados, ¿no? Bueno, tengo desde hace muchos años que no tengo depresiones, muchos, bastantes, y tengo una vez al año una pequeña subida, hipomanía, que no me permite, o sea, me permite incluso seguir trabajando y hacer mi vida normal, y de hecho este año ni la he tenido, o sea que, y esas subidas te duran 2 semanas como mucho, pero son muy leves, y yo puedo seguir con mi vida absolutamente normal. Si es que hay algo normal en esta vida. Yo sigo subiéndome al escenario, sigo quedando con mis amigos, haciendo mi vida, saliendo, entrando, mis vacaciones, todo, o sea, no hay nada en mí que puedas decir que yo
que yo estoy diagnosticado de algún trastorno, ¿no? Hay un concepto, ¿no? Muchas veces de la gente cuando tiene un trastorno mental se supone que está siempre trastornado, ¿no? Está en mi caso siempre en la manía o siempre en la depresión y que no hay manera de evitarlo, ¿no? Sí, se puede evitar con medicación, con terapia, psicólogos, psiquiatras, se puede evitar y se puede llevar esa vida feliz. Yo llevo una vida muy feliz. Lo comentábamos antes de empezar la entrevista. No es fácil hablar de trastornos mentales y todavía es más complicado cuando las personas tienen cierta popularidad, ¿no? Yo no sé si te lo pensaste mucho antes de escribir el libro y antes de revelar según qué cosas, ¿no? Cuando me planteé el contarlo, no sabía si iba a repercutir de manera negativa en mi trabajo, sobre todo. Pero bueno, me arriesgué. Yo estoy trabajando en una compañía de teatro, Teatro Lab, y donde el director confía en mí, siempre ha sabido lo que me pasa y siempre me ha llamado para cualquier trabajo, incluso estando mal. O sea, ha confiado y he cumplido con lo que tenía que hacer en mi trabajo siempre, aun estando mal. Yo tengo la suerte de conocer personas con trastorno bipolar súper bien valoradas a la seva feina, que els han esperat el temps que ha calgut quan ha hagut un episodi i que han tornat a la feina que estaven. Si és cert que hi ha llocs amb més sensibilitat que d'altres, no? Llocs o persones, al final són persones, els companys de feina, el jefe de la feina, no? El cap de la feina. És la doctora Maria Mur, responsable del grup de psiquiatria de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, professora agregada de la Universitat de Lleida i metge adjunta de la Unitat d'Adults del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Santa Maria, també de Lleida. Tinc persones que no han tingut tanta sort. Persones que sí que si a la feina va haver-hi algun aconteixement, per exemple, perquè estaven en plena eufòria i van assumir alguna situació, jo què sé, es van barallar amb algú o va passar alguna cosa, crec que fos verbalment, no dic més. Pues allò ha costat de treballar-ho. Clar, aquella persona no només per la feina, sinó que potser tot l'entorn social ho acaba sabent i queda com estigmatitzada, no? Quan en realitat el que li ha passat és que ha estat malalta. A lo millor ha estat malalt 15 dies només, però aquells 15 dies poden ser catastròfics, no? També ens acompanyarà el doctor Eduard Vieta, catedràtic de psiquiatria de la Universitat de Barcelona, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i director de la Xarxa de Recerca Nacional en Salut Mental. A vegades la societat està immadura per entendre determinadas malalties mentals, ¿no? Cuando estaba con la depresión, el único momento del día en el que se me iban esos pensamientos suicidas y que me encontraba fatal era el momento en el que salía al escenario. Me alejaba de ese pozo de oscuridad y de ese monstruo que tenía en mi cabeza, ¿no? Caía el telón y volvía otra vez, ¿no? Entonces yo creo que por eso las artes son indispensables, ¿no? Para los trastornos mentales. Te ayuda muchísimo a sacar todo lo que llevas dentro, ¿no? Cantar, bailar, dibujar, escuchar música, tocar un instrumento. Cualquier tipo de arte te ayuda muchísimo y a mí me ayudó muchísimo. I a dia d'avui, el que sí estem aconseguint és que persones que abans, et parlo de fa 50 anys, acabaven amb un psiquiàtric i ja no sortien, facin vida pràcticament normal. O sigui, hem avançat tant. Ara mateix tens gent amb trastorn bipolar que són persones que són escriptors reconeguts, esportistes reconeguts, dirigents polítics, fan vida no només normal, sinó a vegades supranormal. Són persones destacades dintre la societat. Per què? Perquè hi ha recursos, hi ha tractaments, i aquestes persones han aconseguit ser conscients d'aquesta malaltia i potser aprofitar alguna de les avantatges que sabem que té, perquè tot el dolent té alguna cosa bona. Igual que tot el bo té alguna cosa dolenta. Com hem dit, el trastorn bipolar es caracteritza per canvis sobtats i radicals en l'estat d'ànim. Segons la intensitat d'aquests canvis, rep classificacions diferents. Quan l'ànim baixa és quan s'instal·la la depressió, un període on la persona està cansada, sense il·lusió, sense ànims, apàtica i de vegades desesperada, fins al punt que pot arribar a tenir pensaments de mort. En canvi, quan l'ànim està amunt, la persona està plena d'energia, pràcticament no dorm i experimenta una allau d'emocions positives, pensaments i idees que en determinades persones poden ser combustible i motor de la creativitat. Sabem que els gens de la bipolaritat s'acompanyen de gens de lideratge i creativitat i, per tant, depèn de com et surti la combinació teva, que això no es pot predir, et pot tocar tot el dolent, però a vegades també et toca el bo i per això hi ha tants precedents d'artistes, d'escriptors, de poetes, de compositors, de comedians, que ho han explicat inclús en públic, que tenen un trastorn bipolar, no? I està clarament superrepresentat, no és habitual. Altres malalties no estan representades entre aquesta gent tan creativa. Feel my eyes, lithium, sunset. De fet, la llista d'artistes amb trastorn bipolar és inesgotable.
Escriptors com Virginia Woolf o Ernest Hemingway, pintors com Vincent van Gogh o Edward Munch, actors com Robin Williams o Richard Dreyfuss i músics com Kurt Cobain, Robert Schumann, Sting, que estem sentint ara amb el tema Lithium Sunset, Sinéad O'Connor, Selena Gomez, Kanye West, Jimi Hendrix o el compositor austríac Franz Schubert. Els amics de Schubert deien que tenia dues naturaleses, una d'apàtica i depressiva i una de creativa i plena d'energia. Schubert, considerat juntament amb Beethoven com el pont entre el classicisme i el romanticisme, només va viure 31 anys, però va ser molt prolífic i va compondre, entre d'altres, més de 600 cançons o lieder o 7 sinfonies acabades. La mort era un tema recurrent a la seva música. Això que sentim és el quartet de cordes número 14, La mort i la donzella. En la manía hay algo muy curioso. Con un poquito de manía, la cosa artística como que fluye muchísimo más, ¿no? Estava convençut que era, que formava part una mica del mite, també, no? Això de que si ets bipolar potser seràs més creatiu. No és un mite perquè hi ha dades científiques. El que passa és que és una mica frustrant si, pels que tenen trastorn bipolar i no ho són. Perquè són coses que van, o sigui, van correlacionades. Però no sé què dir-te, és com ser alt i jugar bàsquet. Són coses que augmenten la probabilitat perquè hi ha gens propers o gens relacionats, però clar, també hi ha la visió romàntica de, no, i que també és errònia, de dir, ostres, és que aquest es va suïcidar perquè era un poeta i era molt sensible i això, i no, és que el pobre tenia un trastorn bipolar i amb una depressió es va suïcidar. Però quan hablas d'episodios elevados que dices tu, ¿no? Cuando tienes un episodio maníaco, ¿lo recuerdas? Como tú recordarías cualquier otro momento de tu vida, como si eso hubiera sido real. Para mí fue completamente real. Y lo que a mí me pasa es que yo tuve un momento de crisis de saber qué era la realidad. De repente decía, bueno, pues la realidad, o sea, si cuando yo estaba en estado elevado yo veía las cosas de una manera, cuando no estás ahí se ven de otra, cuando estás en la depresión se ven de otra, ¿qué es la realidad, no? Un brot psicòtic, la definició seria que s'altera el contingut del pensament o presenta alteracions sensoperceptives. Alteració del contingut del pensament vol dir de la forma de pensar. No? Un pensa que els cotxes vermells el persegueixen o un pensa que, jo què sé, el veí parla malament d'ell. I moltes vegades s'associen a alteracions sensoperceptives, normalment auditives. No? Sento unes veus que em diuen coses. Todas las aventuras que yo he vivido, hablar con espíritus, las partes sexuales de espíritus, que bueno, que ahí, también están explicadas. Ahí están explicadas, pero es muy gracioso salir yo a la calle con una bata de andar por casa y un bombín, recoger la basura por acá. O sea, realmente, si lo cuentas, si quitas que tienes el trastorno mental, lo cuentas y son payasadas todo. Evidentemente, en el momento aquel, mi entorno estaba desesperado y estaba muy nervioso y muy, bueno, que no sabía lo que pasaba. Pero con el tiempo, a mí me sirve contar las cosas con humor porque realmente me he curado, siento que me he curado. Yo he hecho alguna broma con el momento del suicidio con personas muy concretas en momentos muy concretos y que han sabido entender la broma que estoy haciendo. Porque hasta de las cosas más terribles te puedes reír, ¿no? El humor para mí es salud mental. Explícame el episodio de Whitney Houston. Bueno, en esos estados maníacos la música se convierte en algo maravilloso. Canciones que te llegan a ti. Para empezar, yo es que Whitney Houston la adoro de toda la vida y me llega muchísimo. Entonces hay una canción que para mí es maravillosa, I Look to You. I look to you. I look to you. Y cuando yo me ponía en el salón de mi casa, me ponía a bailar y además sentía que de alguna manera ese baile que yo estaba haciendo me conectaba con la humanidad y podía elevar la conciencia o la energía de la humanidad de alguna manera, ¿no? Estaba ayudando a todo el mundo con mi manera de estar, ¿no? Que había unos hilos invisibles que me conectaba con toda la Tierra, con el universo y podía elevar esa conciencia. Y en un momento dado, en ese momento, pues apareció un amigo mío, Jesús, que se había muerto hacía unos años y que yo podía sentir que estaba ahí en el sofá de mi casa. No le veía físicamente, pero digo, está ahí, le siento. Y mentalmente yo podía hablar con él, comunicarme y bueno, fue un momento muy especial porque lo cuento en el libro, ¿no? De repente me dijo, cierra los ojos y tócate un brazo. Y entonces yo sentí que ese brazo
que me estaba tocando yo a mí mismo, el brazo que me tocaba no era mío, sentí que no era mío, sentí que era de él, ¿no? Bueno, me entró una llorera ahí maravillosa. Energia, esperit, enginy, felicitat. Escoltant tot això, seria fàcil creure que el trastorn bipolar és inofensiu, però això seria un error. La psiquiatra Kay R. Jemison, diagnosticada amb trastorn bipolar i autora d'un llibre meravellós que es diu Bipolar, una ment inquieta, compara els episodis maníacs amb el foc, que tant pot crear com destruir. D'una banda, durant la mania hi ha persones que regalen diners o que fan despeses que no poden assumir o que prenen decisions que no tenen ni cap ni peus, sempre segons el grau de la mania. De l'altra banda, després d'un episodi d'eufòria sol arribar una depressió fonda i insuportable. Carrie Fisher, la Leia de la Guerra de les Galàxies i autora de llibres i guions de molt èxit, també diagnosticada amb trastorn bipolar, explicava el monòleg Wishful Thinking d'HBO, aquesta muntanya russa emocional, en aquests termes. Tengo dos estados de ánimo que he nombrado. Roy y Pam. Roy es la parte divertida y salvaje. Y Pam es la parte tranquila y sensible. Uno es la comida y otro es la cuenta. I'm so happy 'cause today found my friends. El 8 d'abril del 1994, a 3:15 del matí, l'electricista Gary Smith va trobar el cadàver de Kurt Cobain a l'hivernacle de la casa del cantant. Tres dies abans s'havia suïcidat. Cobain tenia molts problemes de salut. Un, també, el trastorn bipolar, que havia tractat en temes com lithium. El 29 de març de 1941, Virginia Woolf va escriure una nota al seu marit, Leonard, es va posar l'abric, es va omplir les butxaques de pedres i va entrar al riu Ouse, que passava a prop de casa seva. Va ser el seu últim intent de suïcidi, i el definitiu. Segons un estudi del 2013 de l'Hospital Clínic, dirigit pel doctor Eduard Vieta, hi ha aspectes genètics que determinen les tendències suïcides dels pacients bipolars. S'estima que el risc de mort per suïcidi en persones amb trastorn bipolar, sobretot en els no medicats, arriba a un 15%. Explicas un episodio en el que estás a punto de suicidarte, ¿no? Que es uno de los principales riesgos que tiene la gente que está diagnosticada con trastorno bipolar, ¿no? Que es una posibilidad realmente elevada de que eso suceda, ¿no? Y explicas eso, la barandilla y estar a punto, esta de aquí. Porque ahora estamos en la terraza de vuestra casa, aquí. Sí. Esta. Sí. Y la señalas con toda normalidad y no tienes ningún problema. No, lo tengo superado. Ves que hay un mueble que antes no había. Ese mueble, la verdad es que me agrada que esté ahí. Bueno, porque me aleja unos centímetros de ese recuerdo. Lo único que sí se me ha quedado es, no tengo problema de hablar de ello, de recordarlo, pero muchas noches cuando estoy en la cama me acuerdo de ese momento en el que estaba subido en esa barandilla y me asusto. Mi cuerpo se pega un susto y tengo que quitar ese pensamiento de mi cabeza. Y lo recuerdo muchísimas veces. Siempre está presente. Fíjate, ayer estuve haciendo una función y hacía un mes que no lo hacía y estaba nervioso y era una sensación como de estreno otra vez, ¿no? Y de repente me puse a pensar en ese momento de la barandilla, ¿no? Y dije, mira, has superado ese momento y ahora te estás poniendo nervioso por una función que hace un mes que no haces. Olvídate de esos nervios, es una tontería. El hecho de haber pasado por ahí ha hecho que todo lo demás tenga otro sentido. De alguna manera está constantemente en mi vida, consciente o inconscientemente, el hecho de que podía no estar aquí, que podía no estar viviendo lo que estoy viviendo en cada momento. Eso está siempre presente. Malauradament, és la malaltia amb més risc de suïcidi. I això vol dir que, quan parlava abans de la perillositat, la majoria de pacients, si poden ser perillosos, és sobretot contra si mateixos. Pel fet de que, quan estan deprimits, no veuen el futur. És curiós, perquè el trastorn bipolar, les depressions són més curtes que les depressions normals. Però clar, són curtes, però després potser quan surts disparat, no? Però la persona quan està depressiva es pensa que es quedarà així per sempre. I ja només veu la solució, a vegades, de posar fi a la seva vida per deixar de patir.
Però hi havia gent parlant-me de suïcidi, havent-los visitat fa unes setmanes tan bé, i de cop quan cau la depressió dir, no, és que em vull matar perquè és que no me'n surto. Dius, però si fa 15 dies, fa una setmana estaves perfecte i m'estaves parlant de la il·lusió que et feia tal cosa i tal altra. No? És a dir, el suïcidi és com una mena de solució que no soluciona res, definitiva per un problema temporal, perquè al final de la depressió se'n surt. Però convèncer el pacient és molt complicat. I els pacients que venen d'haver estat molt alts, molt alts, molt alts, i llavors s'enfonsen, aquests són els que tenen més risc. Hay una cosa muy bonita del libro, de ese episodio en particular, que es trágico, pero al final tiene una resolución muy bonita, pero en general liga con una cosa muy bonita del libro, que es la importancia del entorno, ¿no? La importancia de tener gente a tu alrededor que más o menos te entienda, que siga ese proceso de qué coño está pasando hasta tenerlo más o menos controlado. Pero en ese episodio en particular, lo que te salva es eso. Es decir, lo que tú explicas, lo que te impide saltar al final... Es el amor, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Ese momento en el que yo estaba ahí subido, pensar sobre todo en mi marido, ¿no? En el daño que podría hacerle y luego todo el daño a mis familiares y amigos. Y además es que hay una cosa que el suicidio, todas las muertes son terribles y dolorosas para todo el mundo, pero el suicidio tiene un componente que lo hace todavía muchísimo más duro, ¿no? Y es... En las demás muertes, aunque sean dramáticas y terribles, a lo mejor le puedes echar la culpa a alguien, a una enfermedad, a un accidente de tráfico, a un asesino, ¿no? Le puedes echar la culpa a eso, ¿no? Pero en un suicidio la culpa se la echan los que se han quedado, la pareja, el padre, la madre, el hijo, la culpa se la quedan ellos, ¿no? Porque empiezan a pensar, tenía que haberle dicho, no tenía que haberle dicho, tenía que haber estado con él más tiempo, pero cómo no le hice caso cuando dijo, y esa culpabilidad se les queda durante, bueno, muchas veces durante toda la vida, ¿no? Y entonces es un daño el que se hace con el suicidio tremendo, ¿no? Y bueno, ahí están los datos ahí, ¿no? 3.941 suicidios al año, 11 personas que se quitan la vida todos los días, y son familias y familias que quedan destrozadas, ¿no? Y de hecho, de cada persona que se quita la vida, hay 6 personas en su entorno que caen en depresión y corren el riesgo de también quitarse la vida, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que parar porque es una rueda que cada vez se hace más grande. Aquest és el problema del suïcidi. Jo he parlat molts cops perquè jo parlo d'aquest tema sempre amb els meus pacients. Perquè has de fer prevenció. I prevenció és com la vacuna, és tocar el tema a petites dosis per evitar que el dia que vingui... Hi ha pacients que et diuen, no, jo el suïcidi no ho he pensat mai. I dic, bueno, doncs millor si no ho has pensat, però si un dia ho penses, vine abans de parlar amb mi. Comenta-ho amb algú. I és el que hem de fer, perquè les famílies senten culpables. I jo els dic als meus pacients, si algun dia ho fas, jo ho puc entendre, que pateixes i que... Però deixaràs molt de mal. Faràs molt de mal. Intenta no fer-ho, encara que sigui pels darrers. Perquè a més té solució, i nosaltres tenim tractaments per la depressió. Si no encertem a la primera, encertarem a la segona o a la tercera. Los fármacos también, al principio también te resistías. Al final, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente dijiste sí a lo que me digan? Pues fue fases, y esto a muchas personas con trastorno mental lo van a entender. Al principio nos negamos porque primero creemos que estamos bien o no queremos bajar de donde estamos. Incluso yo cuando estaba deprimido no me quería tomar el ansiolítico. Porque yo, ¿cómo me voy a tomar un ansiolítico? Yo creo que me venían las películas de Almodóvar, de las amas de casa cuando tomaban el Prozac y estaban atontadas, ¿no? Y también tiene mucho estigma, ¿no?, la medicación. Y lo que ocurrió fue un poco que me di cuenta, al principio era como una carrera la medicación. Siempre iba a la psiquiatra. Y siempre le preguntaba, ¿pero cuándo me vas a bajar? ¿Cuándo voy a ir bajando de medicación? Bueno, no, todavía no, tal. Y era, para mí era como un fracaso el tomar 5 miligramos de lo que tomo en vez de 2,5. Era un fracaso, ¿no? Entonces, hasta que de repente dije, pero qué tontería, esto no es una carrera. Habrá veces que tendré que tomar 5 miligramos o 10 y habrá veces que tome 2,5. No es una carrera, porque es que esto va a acompañarme toda la vida, ¿no? Y a veces subiré y otras veces bajaré y tal.
sabes, de repente te entra, ¿no?, el agobio de me tengo que tomar una pastilla toda la vida. Pues bueno, pues a quien le ha tocado por un trastorno mental le ha tocado, a otros le toca por el azúcar y a otros por una arritmia, ¿no? Entonces, ya está, si la cuestión es estar bien y entender que la medicación te hace estar bien. Sí, és més, està calculat que l'èxit dels tractaments psiquiàtrics és superior a la mitjana en medicina. La mitjana d'èxit, és a dir, de millores i de remissions en psiquiatria està sobre el 60 i pico per cent. En neurologia està sobre el 20 i pico. En nefrologia sobre el 40 i pico i sort dels trasplantaments. És a dir, hi ha moltes especialitats mèdiques que tenen més prestigi perquè no tenen l'estigma que té la psiquiatria, que no tenen tant d'èxit. El que passa és que l'estigma fa que tot s'amagui i el que s'amaga és desconegut i fa por. És a dir, l'estigma de la malaltia mental contamina els professionals i contamina els medicaments que utilitzem. I després també és veritat que hi ha vegades hi ha un ús d'aquests medicaments inapropiat. És a dir, sabem que certs medicaments ansiolítics s'usen per combatre el síndrome d'abstinència de drogues. O sabem que hi ha gent que s'automedica i es pren pastilles per dormir sense haver anat al metge. Tot això són coses que són mal ús d'aquests medicaments. Però ben utilitzats, són excel·lents. De fet, la gent té molts mites. Es pensa que els medicaments psiquiàtrics causen dependència. La majoria no. I els que en poden causar, es prescriuen sota control mèdic, és molt fàcil de controlar aquest aspecte. El problema és quan la gent s'automedica. La gent té por de que li canviïn la personalitat. Moltes vegades els consells que donen gent que no sap res doncs són, però per què has de prendre això? Ho has de fer per tu mateix. I sembla que la voluntat ho hagi de poder fer tot, no? Jo sempre li dic a la gent, i tu que fas 1,60 m, per què no t'esforces una mica i intentes fer 1,80 m, no? ¿Y efectos secundarios? Pues hubo un tiempo en el que yo tomaba una medicación que sí que me dejaba muy vacío, muy vacío. No sentía nada, no sentía ni para bien ni para mal. Pero bueno, eso lo hablas con el psiquiatra y dices, oye, mira, me pasa esto, me siento así. Y es verdad que, bueno, pues no es una ciencia exacta la medicación. Entonces el psiquiatra pues te tiene que ir adaptando a lo que tú necesites en cada momento y ya está. Es que es súper importante que la gente entienda que esto es un proceso. Y es un proceso que lleva su tiempo. Entonces, de cómo has empezado, de una crisis maníaca o una depresión horrorosa, no sé qué, pero que la cosa va a ir mejorando. El tractament concret depèn de la fase en què es trobi el pacient, però sempre combina els fàrmacs amb la psicoteràpia. Entre altres coses, aquesta última és especialment útil perquè el pacient aprengui a identificar quan és a punt d'arribar un episodi maníac. I això no és gens fàcil, perquè com separem l'alegria normal de l'alegria patològica? Clar, aquesta és l'única malaltia que existeix, que sentir-se bé és una senyal d'alarma. Evidentment, hi ha pacients que estan bé perquè estan bé. O sigui, la malaltia per si sola ja té períodes d'estar bé. El que fem amb el tractament és allargar els períodes d'estar bé i reduir la gravetat i la freqüència dels períodes dolents. Això, per això és tan important la medicació. Però, clar, una cosa és estar bé i una altra cosa és sentir-se bé. I quan et poses maníac, et comences a sentir molt bé, millor que mai. Puc explicar centenars de vegades que m'ha vingut un pacient que semblava que havia entès tot, que està en tractament, i que em ve un dia i em diu, doctor, perdoni que vingui sense hora, però és que ara ja m'he curat. Ara sí que ja veig que estic bé del tot. I llavors, quan estàs parlant amb ell, llavors que està pujat i que ja s'ha convençut de que tot té solució i que no li farà falta més medicació i tal, i està totalment accelerat. O sigui que això és complicat. Que els pacients aprenguin que quan es troben superbé han de venir al metge, això costa molt. Com se vive con esa sensación de que puedo estar contento pero no mucho? Bueno, tiene su complicación, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí me pasa cada vez menos, porque ya ven más o menos cómo voy y tal, pero yo he tenido momentos y días en los que estaba muy contento y payasadas y tal, y de repente pues mi marido me dice, oye Javi, ¿no estarás elevado? O algún amigo, oye, ¿no estarás elevado? Y de repente te cortan el rollo. De repente ahí tengo que plegar, se dice, recoger alas, las recojo y ya no puedo estar con ese cachondeito. Tengo que bajarme porque yo sé en ese momento, tengo la certeza de que no me estoy elevando, sino que estoy haciendo el tonto, pero de repente creo una preocupación en mi entorno y tengo que relajarme. Es molesto porque dejar de ser tú en un momento dado que te apetece hacer el payaso, lo que sea,
pero bueno, son las complicaciones del trastorno, ¿no? Que a veces no tienes esa libertad. Vuelves en cada sueño que tengo. Durante mucho tiempo mi marido relacionaba que yo ponía música de Pablo Alborán en casa y la pongo altita con que me estaba elevando. Al principio era así, y ya pasados unos años yo he escuchado a Pablo Alborán y cuando pensaba que iba a venir mi marido a casa lo quitaba, porque como él lo relaciona, pues para no preocuparle, ¿no? Y cuando sí que me estoy elevando, también pasa al revés. Cuando sí me estoy elevando, disimulo. Intento no estar tan feliz como lo que podría estar y hacer, y disimulo para que no me corten el rollo. Entonces, sí, te quería preguntar por eso, porque en el libro te hablas también de esas estrategias que desarrollas cuando estás elevado para que no lo detecten. De hecho, incluso engañas en algún momento a la psiquiatra, ¿no? Dices, solo la engañé esa vez, pero la engañé. Estabas muy contento porque estabas elevado y no te pilló, ¿no? ¿Eso es por qué se hace eso? Pues porque como el estado elevado, maníaco, hipomaníaco, en general, a mí, en mi caso, es tan divertido, sientes una energía tan especial, estás tan a gusto que no quieres que te bajen de ahí, no quieres bajar, no quieres, entonces quieres... Tú vas por la calle y vas feliz y viendo las sincronías y hablando con tus espíritus. Y yo sentía que tenía alas y las expandía y las recogía. Y todo. Y te pones a hablar con no sé quién de la calle. Todo. Estás tan a gusto que no quieres bajar de ahí. Y tú sabes que los demás te quieren bajar de ahí. I'm so happy. Estic d'acord, sí. De fet, hi ha persones que s'enyoren de l'eufòria, que més voldrien tots, no? Trobar-te amb més energia de la que seria pròpia i poder tenir més capacitat a la feina, sentir-te bé, trobar-te que estàs més sociable, que estàs més loquaç, que ets més divertit. Tots ens agradaria ser una mica així, no? Llavors, les persones que estan, que tenen trastorn bipolar a vegades s'enyoren de... I els agradaria que els deixéssim un puntet hipomaníacs. Si se'ls pogués regular com el volum de la ràdio o com la velocitat del cotxe, no? Llavors, d'anar 50 per ciutat, voldrien anar 60, però no és fàcil. No és estable, no és segur. La última elevación que yo tuve, por fin, después de algún tiempo, de algunos años... Dije, me estoy elevando y yo les dije a mi entorno, me estoy elevando, me tengo que ir al psiquiatra. El momento en el que tú eres consciente y eres tú quien decide que tienes que ir al psiquiatra y no dejarte llevar por todo lo bonito que te va a pasar, sino tienes que pensar, me va a pasar cosas muy bonitas, pero... Corro el peligro de no cumplir en mi trabajo, corro peligro de que esto se dispare y me ingresen en el psiquiátrico, corro el peligro de asustar a todo mi entorno. Hay un cierto peligro que te tiene que venir en cuanto te venga un poquito de elevación. La manía, que es la forma greu de l'episodi d'excitació, sovint acaba amb un ingrés a l'hospital. Que a veure, que són ingressos curts, que normalment duren 10-14 dies, i que té un tractament molt agraït. O sigui que, al final, la persona es posa bé i al cap de 10 dies ja és a casa. Però li costa molt arribar. Quan arriben, ja estan molt malament. Tenemos que desestigmatizar también el mundo de los psiquiátricos. Primero, son lugares muy... bueno, muy, muy dignos, llevados por personas profesionales estupendas. Evidentemente... Ahí puede ocurrir algo, cosas, como en todos los sitios. Alguien que no te trate bien en un momento dado, pero vamos, te quiero decir que en lo general son personas estupendas que están ahí cuidándonos. Y luego además, decir que yo tuve suerte de entrar en un psiquiátrico. Hay muchas personas que tienen la necesidad, deberían estar dentro de un psiquiátrico, pero no hay suficientes camas para todas esas personas. Entonces, deberíamos estar agradecidos de entrar en un psiquiátrico, que es una cosa que va a ser durante una, dos semanas, porque tienes un momento de crisis, lo vas a necesitar y vas a salir de ahí estupendo, más estabilizado y ya está, ¿no? Y quitarnos esa imagen, ¿no? De estos sitios que nos han dado las películas, las novelas, las series. Alguien voló sobre el nido del
cuco, claro, por ejemplo. Claro, no. Y, yo allí, yo las dos veces que estuve eran sitios muy tranquilos, tan tranquilos que te aburres. Otra cosa que supongo que también es muy humana y muy necesaria, no sé si es necesaria, pero se acaba haciendo siempre, ¿no? Cuando uno tiene un trastorno mental es pensar, ¿por qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado en mi pasado? ¿Qué pasa en mi cerebro? ¿Cuál es el origen, cuál es la causa de lo que me está pasando, no? Bueno, yo no le doy mucha importancia al porqué. Ha sucedido y ya está, me ha tocado, como le toca a tantos millones de personas en nuestro país y en el mundo, ¿no? Pero lo que me cuentan los expertos es que pues hay un componente genético, que tienes más probabilidades de que te ocurra a ti, ¿no? Y luego hay disparadores, que pueden ser el abuso o uso de las drogas, el alcohol, momentos de mucho estrés, y yo, pues genéticamente puede que esté predispuesto, y esos disparadores, pues me he puesto en el disparador. És un desequilibri químic que molt sovint ve desencadenat per factors externs, gairebé sempre. El que passa que a vegades els factors externs no són de la psicològica, sinó, per exemple, estacional. És a dir, hi ha pacients que tenen períodes d'exaltació a la primavera i depressió a tardor hivern, no? I és només el canvi de temps. Però també pot ser factors socials o psicològics. És a dir, pots estar bé, una persona amb trastorn bipolar, i de cop pues, apareix un problema, o s'ha de fer una mudança, o hi ha una separació i llavors de cop entra en una situació d'estrès i això el pot desembocar tant en una fase depressiva com una fase d'eufòria. L'estrès és un desencadenant reconegut de recaigudes, siguin altes o baixes. Una persona que te, lo dices así literalmente en el libro, que te salvó la vida, Paz, ¿no? La psicóloga, ¿no? Sí. El tratamiento es farmacológico, pero también hay psicoterapia y es muy importante, y las dos cosas son muy importantes, ¿no? Sí, son indispensables. Hay una parte farmacológica que, evidentemente, tú tienes una descompensación química en tu cerebro y la química te ayuda a regular esa parte, ¿no? Pero hay una parte psicológica en la que tú tienes que entender realmente qué es lo que te pasa. Ella me hizo ver que yo no podía estar siempre en los estados elevados. Yo siempre le quería, yo le decía, es que quiero volver a las lucecitas, quiero volver a las lucecitas, porque la vida era maravillosa estando en esas elevaciones y cuando volvía a la estabilidad me parecía gris, ¿no? Y entonces ella me hizo ver que no, que yo tengo una vida, unos compromisos y tal, y que estar en las lucecitas me impedía llevar una vida normal, estable, seguir con mi trabajo. La psiquiatra Kay R. Jemison explica que la medicació és el que prepara el terreny perquè la psicoteràpia sigui possible. La medicació et salva la vida, diu, però la teràpia et cura. També assegura, la psicoteràpia és un santuari, un camp de batalla. Un lloc que he visitat, psicòtica, neuròtica, alegre, confusa i desesperada sense remei. Però és el lloc on he après a creure que potser un dia seré capaç de lluitar contra tot això. When I hear a part of my story, I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Segons els experts, una persona amb trastorn bipolar, sempre que estigui tractada, pot tenir una vida normal i desenvolupar qualsevol feina, tret de les feines nocturnes, perquè l'alteració dels cicles del son normals sol ser contraproduent. Malgrat aquesta realitat, no tothom torna a treballar o a tenir una vida normal, ja sigui per inseguretat, vergonya, per les seqüeles cognitives que de vegades deixen la malaltia, per l'estigma a la feina, perquè les mancances del sistema no li han permès accedir a un tractament adequat o perquè el seu entorn socioeconòmic no resulta gens favorable. Algunes d'aquestes raons tenen una solució complexa, d'altres molt senzilla, però totes passen per parlar obertament dels trastorns i per proporcionar informació que permeti acabar amb els mites i l'estigma. Al principi d'aquest podcast deia que el 24 de desembre del 2011, durant una festa de Nadal, la vida d'en Javi Martín havia canviat completament i ja hem vist de quina manera. Però també podríem argumentar que la vida d'en Javi Martín no ha canviat, sinó que s'ha eixamplat i que s'ha tornat més conscient. S'ha convertit en un portaveu molt eloqüent de les persones amb trastorns mentals i dirigeix Arriba al Telón, un grup de teatre integrat per persones amb trastorns mentals. Però, sobretot, la seva vida no ha canviat perquè continua actiu, continua fent la mateixa feina que feia abans damunt dels escenaris i continua tenint una vida normal. En mi família
cuando yo tuve el primer brote maníaco, claro, el terror era que pensaban que me iba a quedar así toda la vida. Pero esto es una etapa de mi vida, voy a salir y además voy a salir más reforzado y voy a aprender muchísimas cosas de esta situación. Yo, de lo que más he aprendido en mi vida, es de ese momento en el que casi me tiro por la terraza. El apreciar cada momento, el sentirme vivo, es la lección más grande que yo he aprendido. Gent Normal, un podcast dirigit i escrit per Adam Martín, en producció d'Esther Carmona. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.